Y bueno, amigos, ¿qué les ha parecido este reportaje hasta ahora que nos ha traído nuestra amiga Alejandra Tafish de esto que es el One World Festival, que es conjunto con el Global Fest? Pero ahora vamos a el tema importante, que es la representación de México que brillará en los cielos a lo largo de todo el lago del Lelystone Park. Y vamos a una entrevista especial con Jorge Márquez. Y para los que no saben quién es el encargado de presentar este maravilloso espectáculo. Muy bien. Porque la maestría solo se consigue con la experiencia. Así es. Y tú ya tienes 28 años dedicándote a esto más o menos. Así es, más o menos. Bienvenido. Muchas gracias, al contrario. ¿Nos podías platicar, Jorge, un poquito los inicios? Porque los inicios no son a veces como los soñamos. Así es. Muchas veces, en mi caso, como en mi caso, son circunstanciales. A veces nunca piensas que vas a estar de repente en algún sitio haciendo algo que en cierto momento de tu vida parece increíble o inimaginable, ¿no? Mi inicio en esto fue circunstancial por amistades. No soy de familia pirotécnica, como podría pensarse en el caso de nuestro país, que todo es principalmente por herencia familiar y tradición familiar. En mi caso no, en mi caso fue circunstancial. Afortunadamente creo que algo que ayudó bastante es que ya me tocó la época en la que había mucha información disponible, en la que uno podía hacerse más de la parte técnica, que antes era el gran secreto guardado por los padres pirotécnicos, ¿no? Los grandes maestros pirotécnicos que solo a sus hijos les daban esa información. En mi caso no, ya me tocó tener acceso a información que antes pues no existía, ¿no? Y eso fue lo que me ayudó mucho para empezar en esto. Estos son de los trabajos que no puedes hacer una práctica antes del trabajo final, es decir, es una pieza única. Sí. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo te acercas al resultado final, a saber el resultado final? Bueno, actualmente hay nuevas tecnologías que te permiten hacer simulaciones de los espectáculos por computadora. Algo que en lo personal no me ha funcionado, porque siempre, desde que inicié, es una cuestión de imaginarte qué es lo que está sucediendo durante el espectáculo, qué imagen podrías tú hacerte de lo que está de lo que te invita a hacer la música en ese momento del espectáculo. Y para mí me funciona más imaginarme las cosas y empezar a hacer una lista, un script de todo lo que yo quiero que vaya sucediendo durante un show. Pero sí es una expresión artística, es única, aunque yo repitiera el mismo espectáculo dos veces en el mismo lugar, nunca va a ser el mismo. El resultado es diferente y a veces lo bonito que tienen los fuegos artificiales que no son una ciencia como tal, sino más bien es un arte de que los mismos fuegos a veces pareciera que toman vida y toman cierto protagonismo dentro del espectáculo. Y es algo muy bonito, hay efectos que por sí solos a veces uno les dicta o uno sabe cuánto tiempo va entre cada uno de los disparos y parece que ellos de forma arbitraria o caprichosa hacen lo que quieren, pero a veces lo hacen mejor de lo que uno lo planeó. Entonces esos resultados incluso yo no me dejo de sorprender, porque por más que lo planeo, resulta mágico también para mí, ¿no? Es algo que yo disfruto mucho y eso es lo que me encanta de mi trabajo. Y Jorge, ¿es un arte muy peligroso? Es un arte con mucho cuidado, como muchas de las actividades en la vida. Estadísticamente no estamos ni por mucho no estamos cerca de las primeras incidencias de accidentes o de muertes o ¿cómo se dice? Daños a las personas. Hay otras cosas, otras actividades que son mucho más peligrosas que esto, aunque siempre el tratar con lo que son explosivos, una falta de atención o un incidente pues es más dramático que en alguna otra actividad, ¿no? Es de mucho cuidado, mucho respeto. Mientras no le pierdas el respeto, yo creo que estás en un muy buen lugar y siempre estar
llevando las cosas con la mentalidad de que puede pasar, ¿no? Algo puede pasar y si lo haces con cuidado, pues vas minimizando todos esos riesgos, ¿no? Que son inherentes, pero a final de cuentas son manejables, ¿no? Son calculados hasta cierto punto. Esto es como el cantante cuando sube al escenario y empieza a cantar. Ajá. En este caso es para apretar el primer botón. Sí, la tecnología nos ayuda, es como una máquina, ¿no? Que nos ayuda, es como el video, ¿no? Tú haces el video, pero la máquina lo reproduce, te ayuda mucho a editar el video, pero en realidad la esencia de lo que hay enfrente de la cámara es lo que tú le pones a la cámara, ¿no? Y luego cómo lo alimentas y cómo lo reproduce la máquina, ¿no? En este caso es lo mismo. La tecnología nos ha dado un salto impresionante porque nos ayuda a hacer cosas que antes pues, eran impensables, ¿no? Entonces, sí tenemos mejores, el abanico de posibilidades de cosas que se pueden hacer. La máquina no se pone nerviosa, a diferencia del ser humano, ¿no? A mí me tocó todavía cuando disparábamos con botones, que íbamos siguiendo una persona que nos iba dictando las instrucciones de disparo, luego usamos cintas, y ahora las computadoras pues nos ayudan mucho en eso, ¿no? Ahí yo siento que lo principal es la esencia del espectáculo cuando yo lo estoy creando, cuando estoy haciendo la concepción del show. Ese es el momento en el que debo de estar perfectamente bien poniendo lo mejor de mí para hacer el mejor show, de acuerdo a mí, mi estilo, mi forma, mi inspiración, mi tipo de espectáculo que hago, y después la máquina se encarga de llevarlo a cabo, ¿no? Jorge, para finalizar, ¿qué nos tienes preparados para el Global Fest? Para el Global Fest, en el 10º aniversario. He estado participando en diferentes concursos ya en el extranjero, principalmente en Canadá. Y es la primera vez que decidí por hacer un espectáculo, no sé, casi 100% música mexicana únicamente. Para mí es la novedad, incluso yo creo que para la gente que ha conocido mi espectáculo y lo ha visto en ocasiones anteriores, incluso los especialistas que trabajan en la organización y el montaje de todo este espectáculo, es una novedad porque la inspiración ahora fue el título del espectáculo es Fiesta, como tal, y como buena fiesta mexicana, pues vamos a utilizar mucha música muy alegre, muy festiva, que toda la gente, incluso en todo el mundo, conoce estas melodías, ¿no? Entonces es un show netamente mexicano y tratando de ser una fiesta del espectáculo, ¿no? Jorge, muchas gracias. Muchos mexicanos, muchos latinos, vamos a estar viendo el espectáculo el sábado y vamos a festejar. ¿Cuándo festejamos? La próxima semana. Hasta la próxima semana dan el veredicto, así es. Te mandarán el trofeo a México. Estamos. Eso esperamos. ¿Verdad? Y si no venimos por él. Y si no son bienvenidos, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, pues yo los invito a que vengan, disfruten el show, el espectáculo. La verdad es que lo preparamos con muchas ganas, mucho cariño, mucho profesionalismo, haciendo lo mejor de nosotros. Nos ha funcionado todos los años anteriores en todas las organizaciones que nos hacen favor de invitarnos, pues saben de la calidad de los espectáculos que hacemos y espero que vengan todos para que lo vean y que vengan a oír un ratito música mexicana y se pongan a bailar con los cohetes, ¿no? Claro. Muchas gracias, Jorge, maestro de pirotecnia. Muchas gracias. Al contrario, y gracias a ustedes. Y amigos, la pirotecnia no es un juego, es un arte. Se requiere muchos años de experiencia y Jorge Márquez tiene más de 20 años de experiencia en la pirotecnia. Y por supuesto es digno representante de México que traerá un espectáculo de calidad internacional. Y vamos ahora amigos al espectáculo de la noche. ¿Quiere usted ver de qué se trata esta presentación espectacular de México? Nuestra compañera Alejandra Tafish nos trae la conclusión del Global Fest y los juegos pirotécnicos. Aquí seguimos disfrutando del Global Fest.
Estamos viviendo una fiesta para la diversidad, viviendo como en un solo lugar podemos reunir miles de razas, miles de lenguas, todos en el mismo lugar para disfrutar una noche de fuegos artificiales y además de comida deliciosa y disfrutar en cada uno de los stands la diversidad cultural que nos proporcionan cada uno de ellos, como los venezolanos, los chilenos, los brasileños. Y estamos viendo bailables típicos de cada uno de estos países. Así que amigos, acompáñenme con estas imágenes a continuación para seguir disfrutando esta fiesta. Excelente la presentación de México en el Global Fest 2012. Mil felicidades a Jorge Márquez y a todos los que lo hicieron posible. Y solamente como un dato curioso, esta es la primera ocasión en que Jorge Márquez verá la obra de su arte gracias a la tecnología y gracias a un control inalámbrico. Así que amigos, espero que usted haya disfrutado al máximo como nosotros de este espectáculo. Y no se pierdan la edición 2013, por supuesto, a través de las cámaras de Como en Casa Calgary. Yo soy Jaime Hernández y espero que nos veamos en la próxima.